La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Ha comenzado el partido. Solo queda el arquero, Baptiste. Rebote y sale del terreno de juego. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Flores. La hizo de galera y bastón. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Y le pega un bombazo. Se va por el fondo, tiro de esquina. Y arranca el choque por la pelota. Bien abierto, marcando posición. Hernández. Define y la pelota se escapa. Esa pelota que se va, lateral. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Baptiste. Pelota magnífica. Le va a pegar. La desvía el arquero. La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Hay que tener un guante en la mano para saber dónde colocar la pelota. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Ha llegado muy bien esa pelota. Martínez Vargas. Le pega de cabeza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Baptiste. Rubio. Hernández. Ha sido un frentazo bárbaro. Cuando la pelota está en el aire, la venía buscando, se encontraron como un imán. Este jugador parece que tuviera un cañón en la cabeza. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Vélez. Baptiste. Molina. Y ahí se otorga el tiro libre. Ahora a su Escoto. Saque de arco. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol.
a jugar el fútbol con las manos. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. Rubio. Esto puede llegar a algo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. El balón está suelto. Rubio. Ahora a su escoto. Apenas y tambalea, casi pierde el equilibrio. Vale en el cuerpo a cuerpo por el balón. Hernández. Molina. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Ramos. Molina. Martínez. Enorme el despeje para alejar el peligro. Hernández. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Enorme el disparo. Ha tapado esa pelota. Romero. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Molina. Mucha clase detrás de ese pase, poca fuerza nada más. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Ahora a su escoto. Reacciona en la tribuna. 4 minutos le han agregado al partido. Hay seguridad bajo los 3 palos. El arquero se queda con ella. Enorme anticipación. Limpiando el recorrido con la barrida. Ahora a su escoto. Vámonos al entretiempo. Marcador 2-0. Ha llegado el final de la primera parte. Mario, hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Bueno, realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo, un resultado que podría ser hasta engañoso, pero el espectáculo es muy bonito. Comenzado la segunda parte del partido. Molina. ¡Qué pelota! ¡Le metió la comba! Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Lo que quieren meterle en diagonal. Pase flotado. Molina. Tapa el arquero, pero sigue en juego. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Define y la pelota se escapa.
Rubio. Jason Hernández. Lo tenía, lo perdonó. Los dos, tremenda oportunidad y la va a clavar. Se viene y le va a pegar, es un zapatazo. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. Ramos. Se viene un lateral. Buen pase de cabeza. Martínez Vargas. Tiro libre peligrosísimo. La barrera no guarda la distancia, el árbitro que se los permite. Bueno, hagan fiesta si quieren. Aguantamos el cobro del tiro libre, el árbitro que está invitando la barrera a retroceder. Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos. Doble, pateando la pelota. Gran jugada con un final inmejorable. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes. Le ha pegado de forma maravillosa. Baptiste.